Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un maquillaje de efectos especiales, pero esta vez no es un maquillaje de mucha fantasía ni Halloween, es un maquillaje de efectos especiales muy realista que se puede utilizar para cortos, para películas, para lo que quieras, y es el efecto de nariz rota. Para ello vamos a necesitar cera moldeable, vamos a editar látex, líquido de uso cosmético y sangre artificial, unos colores en crema para crear los efectos, una espátula. Un eyeliner negro para crear profundidad. Y Rigid Colorium. Cogemos una cantidad de cera moldeable, la vamos a moldear con los dedos para crear un cuadradito más blando. Lo vamos a poner en el centro de la nariz y con nuestra espátula vamos a empezar a fundir los lados con nuestra nariz. Para que quede bien fijo en nuestra nariz. Una vez tengamos bien fundidos los lados, con una esponja para aplicación de látex líquido vamos a aplicar un poquito de látex líquido alrededor de este cuadradito para que quede bien fijo ya que la cera artificial muchas veces eh, se puede caer con la grasa del rostro y si aplicamos una pequeña capa de látex quedará bien fijo. Una vez tengamos todo el látex aplicado y seco vamos a dar un poquito de forma a la nariz haciendo que esté torcido el tabique fingido que estamos creando y vamos a uniformar el tono de nuestra piel y la cera aplicando una base de maquillaje. La voy a aplicar con los dedos por la parte de la cera artificial para que sea más fácil poder integrar toda la base en la cera y aplicaré en el resto del rostro eh, también esta base de maquillaje. Una vez tengamos toda la base aplicada, vamos a empezar a crear el efecto de nariz rota. Voy a coger un rosa clarito para empezar a dar unos puntos de iluminación en la nariz y voy a crear una especie de S con esta, con esta rosita claro. Y con un rojito un poco más oscurito, un rosa más oscurito, voy a dar puntos en los eh, lados contrarios de esta S que hemos creado de iluminación para crear un efecto más intenso eh, de nariz de puente torcido y con un empezar a crear con tonos un poco más oscuritos la, los moratones que crea este efecto o este golpe en la nariz. Lo voy a hacer primero en los bordes de la nariz y luego bajaré a la zona de los orificios de la nariz. Y con el mismo tono vamos a empezar a crear el moratón que se formaría alrededor de los ojos y en el párpado móvil. Vamos poco a poco creando nuestro diseño, luego iremos cogiendo colores más oscuros y empezar a dar los puntos de definición, como puede ser la marcación de las ojeras, un poco de intensidad en la línea inferior del párpado y en la línea superior eh, del párpado, en la zona alrededor de la nariz. Con el dedo podemos integrar un poquito todos los tonos. Os recomiendo que si podéis... Coger eh, la foto de look acabado y tenerla cerca para poder ir viendo exactamente cómo puede quedar, os puede ayudar bastante. Vamos a repetir lo mismo con un color más rojizo y con nuestra espátula vamos a crear el corte de la brecha en el puente de la nariz. Una vez tengamos el corte creado, vamos a coger el eyeliner negro y aplicaremos justo dentro para crear profundidad. Y con el color rojizo oscuro, vamos a darle un poco más de color eh, de sangre. Una vez tengamos esto, vamos a por eh, una mezcla de color, el color oscuro y el color rojizo, y vamos a crear el, la sensación de corte del labio, primero creando nuestra, nuestra definición, nuestra guía con un lápiz, y luego aplicaremos Rigid Colorium, que hace el efecto de cicatriz. Con nuestra sangre artificial añadimos los toques más realistas en la brecha, en la nariz y en, en el labio. Dejamos que corra un poco de gota, que sería el efecto final, y ya hemos acabado. Como veis, es súper realista. Y es muy muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Besitos. Un... Os voy a dejar el enlace para que podáis suscribiros también al canal en inglés. Comentarme. Espero que os haya gustado y os voy a dejar dos vídeos anteriores. Un efecto especial es que es el de la lata incrustada en la frente y el look de Victoria's Secret. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un beso grande. Chao.